Logramos intervenir 205 canes, lo cual era el objetivo que nosotros teníamos previsto. Si bien entregamos 293 turnos, teníamos contemplado el 30% de ausentismo, que de hecho se cumplió. Pero bueno, el objetivo eran los 200 canes, lo logramos. Fue un trabajo muy intenso durante los dos días de jornada. Tuvimos más de 57 personas trabajando en simultáneo los dos días, no solo en la recepción de los vecinos, sino el pre que se le hacían a los animales, después la cirugía en sí y el post operatorio de los animalitos. Tuvimos voluntarios también que se sumaron a la actividad. El agradecimiento desde ya al municipio de Río Grande, a la dirección de zoonosis, que vinieron los veterinarios a trabajar, todos los veterinarios voluntarios que estuvieron en el marco de Colegio de Veterinarios, perdón, y los propios veterinarios que tenemos en la dirección. La verdad que fue un trabajo muy intenso de dos días, hacía muchísimos años que no se hacía una campaña de este tipo y menos con la cantidad de mesas de quirófano que nosotros propusimos, que fueron 8. Hablábamos de, bueno, qué cantidad de perros se castró, bueno, fueron más machos, más hembras, ¿cómo es la situación en cada uno de los casos? Estuvo equilibrado, tuvimos casi un 50 y 50 de machos y hembras, lo cual es positivo porque hay todo un preconcepto, un prejuicio si al macho se lo castra o no, nosotros entendemos que sí, así que fue positivo, tuvimos muchos machos en esta oportunidad como hembras, además de la castración se colocaron 180 chips y se entregaron casi 700 antiparasitarios. Bien, ¿están planificando hacer otra castración masiva? Bueno, coméntenos al respecto cómo se está armando la misma. Sí, la estamos pensando y proyectando para el mes de noviembre, porque también nosotros vamos a ir a colaborar como municipio a Río Grande en la próxima campaña de castración que tienen ellos. Así que bueno, en base a eso, a los cronogramas de las actividades que tenemos en conjunto, es que lo estamos armando para el mes de noviembre.